¿Jesucristo mentiroso? Continuando con el estudio del Apocalipsis, nos toca ver el versículo 5 del capítulo 1 del Apocalipsis. En el anterior video vimos la presentación a las siete iglesias de parte del Padre y de parte de los siete espíritus. En el versículo 5 de Apocalipsis, capítulo 1, encontramos presentándose al testigo fiel, a Jesucristo, como el verdadero, aquella persona que no miente, aquella persona que es fiel. A pesar de que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, nos dice en su palabra. Y un dato curioso es que en el mensaje a las siete iglesias, a la única iglesia en la que se presenta como el testigo fiel y verdadero es a la iglesia que se encontraba en la Odisea. Porque justamente ellos le estaban haciendo mentirosos los de la iglesia en la Odisea. ¿Por qué? Porque los de la iglesia de la Odisea estaban diciendo: yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero el Señor les dijo en el capítulo 3, versículo 14, se encuentra el fiel y verdadero, y versículos más abajo se encuentra como Jesucristo les dijo a la iglesia en la Odisea que eran ciegos, pobres, desnudos y desventurados. ¿Y quiénes le estaban haciendo mentiroso al Señor Jesucristo? La iglesia en la Odisea. Y muchas veces nosotros, al no obedecerle al Señor Jesucristo, le estamos haciendo mentiroso indirectamente. En Mateo capítulo 8, en el versículo 22, pero versículos previos, antes de leer el versículo 22, se habla del Señor Jesucristo a un escriba diciéndole que le siguiera. Y posteriormente le habla a un discípulo diciéndole que le siga, sígueme, porque el Señor Jesucristo no solamente dice crees en mí, sino también te dice sígueme. En cuanto a este último discípulo, el discípulo había dicho: Señor, permíteme primeramente enterrar a mi padre y posteriormente yo te seguiré. Lo que estaba diciendo, en otras palabras, es que permíteme vivir hasta el tiempo que muera mi padre y recién te voy a seguir. Porque no había muerto en aquel entonces todavía su papá. Era una expresión que estaba diciendo él para no seguirle o para querer quedarse con su papá. Pero el Señor Jesucristo le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. En Mateo capítulo 8, versículo 22. Sobre este caso que el Señor Jesucristo le dijo a esas dos personas que le siguieran, no sabemos si finalmente le siguieron o no le siguieron. El texto ya no dice más. Y como dicen, ya no dice nada más, simplemente podemos dar posibilidades. ¿Le siguió? ¿Otro no le siguió? Eso ya lo dejamos a la posibilidad. Pero lo que la Biblia no dice, no dice que ese discípulo le siguió o no le siguió. Finalmente nos deja, simplemente nos deja el mensaje que nos dije: si crees en Jesucristo, síguele. A tu amigo le puedes preguntar: ¿crees en Jesucristo? Y si cree en Jesucristo, si te dice que cree en Jesucristo, ya está bien. Y le puedes preguntar: ¿dónde te congregas? Una posible respuesta que puede darte es: Dios está en todas partes y no necesito congregarme. Tú puedes responder aquello. Evidentemente, es cierto, Dios es omnipresente, está en todas partes. Pero el hecho que esté en todas partes no anula que te congregues. Y tú dijiste que crees en Jesucristo. A ver, vamos a ver si realmente crees en Jesucristo. Abres tu Biblia, puedes en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Puedes abrir la Biblia. O si tú piensas que se va a asustar, porque hay personas que se asustan cuando ya abres la Biblia. Ellos mismos no sé cómo no quieren saber del Señor. Entonces, para si tú sabes que tu amigo se asusta, porque yo tenía una persona, un tío, que le dabas la Biblia y que él se hacía así, como que no quería tocar la Biblia porque como si le quemara. Es cuestión, hermanos, del pecado cuando no quieren saber de la palabra de Dios. Como todos en algún momento nos ha dado miedo la Biblia, pero el Señor dice: no temas, yo te quiero salvar y te quiero hacer pescador de hombres. Entonces puedes abrir tu celular, tu Biblia en tu celular, en Hebreos capítulo 10, versículo 25, y a él le haces leer y le dices que lea. Y ya va a estar leyendo, vos decís: no, 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 pero yo quiero que leas en voz alta
para que él se dé cuenta. Y lo que dice en Hebreos 10:25 lo va a leer. No dejando de congregarnos. Ahí alto, para. ¿Qué es congregarse? Le preguntas. Y el que mismo que se responda, no dejando de congregarse, ahora puede seguir. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y aquí el Señor le dice a tu amigo, el Señor dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Está diciendo que congrégate en algún lugar. Te invito a la congregación donde yo asisto para que puedas estar con todos nosotros juntos. Y si la persona realmente cree en Jesucristo, se va a quedar mansita ante la palabra de Dios y va a aceptar lo que dice la Escritura. Pero si no, si te discuten, ¿no? Pues es la Biblia, es escrito por seres humanos, está haciendo mentiroso al Señor Jesucristo. ¿Y por qué le está haciendo mentiroso al Señor Jesucristo? Ya eso, de frente ya es eso. Porque está negando al Verbo encarnado. ¿Y quién es el Verbo encarnado? Es la palabra de Dios encarnada. Es el pensamiento de Dios encarnado. En Juan capítulo 1, versículo 1, se lee: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Y quién es la palabra? La palabra es Jesucristo. Es el pensamiento de Dios expresado. En otras palabras, leeríamos Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Y la persona, al negar la palabra de Dios, le está haciendo mentiroso al Señor Jesucristo, al que dijo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, al testigo fiel, y en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 14, que dijo, fiel y verdadero, le está negando su veracidad a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 9, en el versículo 9, se habla del mismo Mateo que escribió ese evangelio, cuando el Señor le dijo en pleno trabajo, sígueme, Mateo. Y Mateo le siguió. Y vemos, miren cómo el Señor Jesucristo aprovechaba cualquier oportunidad. Tal vez en ese momento Mateo no estaba cobrando los impuestos y el Señor aprovechó para decirle, Mateo, sígueme. Y dice que se levantó y le siguió al Señor Jesucristo. Cualquier oportunidad que tengamos para compartir de Cristo a las personas, aprovechémoslo como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 16, versículo 24, el Señor Jesucristo dijo que todo aquel que quiera seguirle, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. La persona que no le sigue al Señor Jesucristo, que no se congrega, le está siendo mentiroso a él. Porque está negando lo que él dijo. Y no solamente que se congregue, sino también dice que se niegue a sí mismo. Que nos neguemos a nosotros mismos. Porque tenemos que reconocer que hay una autoridad por encima de cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que ser nuestra propia autoridad para hacer lo que queramos. Niéguese a sí mismo y sígame, dice el Señor. Muchos pueden estar congregándose, sí, evidentemente, y eso está bien, pero quizá no está negándose a sí mismo en su vida diaria. Y especialmente el cristiano se conoce cuando está solo. ¿Cuál es el mayor deleite cuando un cristiano está solo? Es estar con el Señor. Y en este caso, muchos en realidad no están negándose a sí mismo. Y el Señor dice, niega a ti mismo y sígueme. Ahora, cuando dice el Señor Cristo, niéguese a sí mismo y sígame, tenemos que ser bien sinceros. Tenemos necesidad del Espíritu Santo, de su poder, para poder estar en lo sobrenatural. Por esa razón, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Necesitamos del poder de Dios para ser salvos. O si no, simplemente podemos caer en la moral, que es buena, pero la moral no salva a nadie, sino que es el poder de Dios a través de Jesucristo y su Espíritu Santo que nos salva a nosotros y nos da el poder para mantenernos en su camino. Y cualquiera que no cree en estas cosas le está haciendo mentiroso al Señor Jesucristo. Y si nuestros parientes no le siguen,
¿Por qué no le pueden seguir? Por muchas razones. Vamos a Romanos capítulo 10. Vamos a leer versículo 14 al versículo 17. Romanos capítulo 10. Versículo 14 al 17. En el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es obvio, ¿no? Si nunca escucharon de Jesucristo, ¿cómo van a creer? Y no basta que escuchen una vez de Jesucristo. Varias veces hay que hablarle de Jesucristo. Hay que hablarle de muchas cosas de la vida del Señor Jesucristo. Y tiene que estar sembrándose la semilla en el corazón de las personas. Y en ahí vamos a encontrar que muchos nos van a discutir. Y van a estar haciendo mentirosos al Señor Jesucristo. ¿Y cómo oirán sin que nadie les predique? ¿Quién es el responsable de predicar? Tú eres el responsable. Yo soy el responsable de predicarles la palabra del Señor a aquellas personas que están perdidas. Como un día a nosotros alguien nos predicó. Y si no fue alguien, fue a través de un folleto. O si no fue un folleto, fue a través de un medio de información masiva. U otro instrumento que Dios utilizó. Y alguien nos trajo a los pies de Jesucristo. Incluso a veces le hacen mentiroso al Señor Jesucristo, ¿no? Porque dicen, yo desde pequeñito era cristiano, dice, desde niño, desde que he nacido era cristiano. Ah, bueno, eso es hacerle mentiroso al Señor Jesucristo, pero inocentemente, indirectamente y bajo ignorancia. ¿Por qué? Porque no existe el cristiano de cuna. ¿Han escuchado? Yo soy cristiano de cuna. O sea, ¿cómo? Soy cristiano de nacimiento. No, nadie nace siendo cristiano. Uno puede nacer siendo gentil, uno puede nacer siendo judío, pero nadie nace siendo cristiano. El cristiano llega a nacer de nuevo en algún momento de su vida al creer en Jesucristo. Entonces ahí hay que concientizar a la persona de que no está bien lo que has dicho y la persona que ya comprenda y pueda dar también su testimonio, que antes yo pensaba de esa manera. Y ya por desconocimiento de la palabra de Dios, yo pensaba de esa manera. Y dice, ¿cómo pues oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Tenemos que ser enviados. Y aparte ya hemos sido enviados, hermanos, en Mateo capítulo 28, en la Gran Comisión. Se dice que id y predicar a todas las naciones y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo se los voy a leer esta parte. Cuando ya hemos sido enviados, como dice aquí en Romanos, tienen que ser enviados. ¿Y quién nos ha enviado a predicar la palabra de Dios, a llevar el evangelio a todas las naciones? Es nuestro mismo Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice el Señor. Volviendo a Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Nos quedamos en el versículo 14. Leamos el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Y mucho más abajo dice que muchos no creyeron en el tiempo de Isaías, o no creyeron a las palabras de Isaías. Y luego en el versículo 17 nos dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y quien niega la palabra de Dios le hace mentiroso a nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que concientizar a nuestros propios hermanos en Cristo para que vean la capital importancia que tiene nuestra misión en este mundo para predicar el evangelio. Persona que no ejerce su profesión llega a olvidarse, pero el cristiano que no ejerce su profesión de fe diariamente tiende a olvidarse de la palabra del Señor y al final también ya no tiene ni siquiera sentido estudiar la palabra del Señor porque no lo está aplicando a su vida primeramente y porque tampoco está predicando a las demás personas. Es por esa razón que muchas personas no vienen a los estudios bíblicos porque no están predicando, no están aplicando su vida a la palabra de Dios, a su propia vida, y ahí se ve las deficiencias. Podemos llenar mucho con espectáculos, pero muchas veces la palabra de Dios no
jala tanta gente como lo otro, porque la palabra de Dios es algo serio y es responsabilidad que una persona tiene, pero eso también tiene sus beneficios, tiene bendiciones de parte del Señor, porque el gozo del Señor se apoderará de nosotros cuando estemos viendo vidas salvadas a través de Jesucristo, vidas que antes le hacían y decían que es mentira lo que dice la palabra de Dios, y vidas que decían que indirectamente que Jesucristo es un mentiroso, van a decir que realmente Jesucristo es fiel y verdadero. Y ahora yo creo, porque antes estaba enceguecido, pero la luz del Evangelio vino a mi vida y Cristo me salvó. Ejército del Dios vivo, de nuestra parte nos toca socializar la palabra de Dios a través de la operación hormiga. ¿Qué es la operación hormiga? Tú te estás preguntando seguramente, bueno, esto es un canal pues cristiano, ¿no? Pero qué cosa, me vienen a hablar de hormigas. No, yo no estoy hablando de hormigas, estoy hablando de la operación hormiga. ¿La operación hormiga en qué consiste? Antes de responder aquella pregunta, ustedes todos hemos visto que las hormigas se chocan, ¿verdad? Cuando están ahí caminando y se chocan, entre comillas. De niños seguramente nos hemos preguntado en algún momento, ¿por qué se chocan las hormigas? Ahora lo sabemos, no se chocan, se informan a través de ese toque que tienen, llegan a informarse. Y nosotros como cristianos igualmente a través de la operación hormiga, de uno a uno, tenemos que ir hablando a las demás personas de Cristo. Choquémonos con las personas. Informémosle del Evangelio. Y no solamente, tenemos una ventaja más grande nosotros y también una dificultad más, un poco, bueno, más difícil, porque el ser humano es el único ser que puede comunicarse. Los animales no pueden comunicarse, simplemente pueden enviarse información. Nunca hemos visto un loro hablando con otro loro, o un toro hablando con otro toro, o un toro saludándose, no sé, abrazándose y saludándose, jugando. Porque ellos simplemente se mandan información. El ser humano es el único ser capaz de comunicarse y tenemos que comunicar el mensaje del Evangelio. Y en la comunicación del mensaje del Evangelio, las personas nos van a cuestionar. Muchos sinceramente y muchos con saña, con premeditación, van a negar la palabra de Dios y le van a hacer mentiroso a Jesucristo. Y nosotros en la comunicación, por eso tenemos que estar preparados para responder tanto a preguntas sinceras como a preguntas que le hacen mentirosos al Señor Jesucristo así de frente. Y por esa razón en la Biblia, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, en una parte en cuanto a lo que yo quiero tratar en este momento es que dice que presentemos defensa de nuestra fe con mansedumbre ante todo aquel que nos demande razón de nuestra esperanza. No dice defensa peleando, sino con mansedumbre y reverencia, con respeto. Y no a gritonearnos con las personas del mundo, ¿no? A veces hemos cometido tal vez un error cuando éramos en ese aspecto inmaduros, lo hemos arruinado, pero el Señor dice que estemos preparados para presentar defensa del Evangelio ante todo aquel que nos pida razón de nuestra esperanza. ¿Y cómo hacerlo? Con mansedumbre y con respeto. Y ahí nuestra labor como cristianos, dar las respuestas que las personas nos hacen. Generalmente las preguntas que nos hacen son preguntas bien básicas que los cristianos no podemos saber. Y ellos argumentan y por eso a veces tienen los cables chocados y dicen verdades y dicen mentiras, como aquella afirmación que les había dicho en algún momento cuando a una persona que tú le puedes decir, congrégate, y él te dice, no necesito congregarme, ¿por qué no necesito congregarme? Porque Dios está en todas partes, y por eso no necesito congregarme. Los dije, no anula eso, el hecho de que tenemos que congregarnos, Hebreos 10, 25, le hace leer, y a ver, vamos a ver si cree en la palabra de Dios. Nosotros le vamos a presentar a Jesucristo, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, en la presentación de el testigo fiel. Y le podemos hacer de frente, ¿no?, la pregunta, ¿y tú crees realmente en Jesucristo que Él es fiel en lo que dijo? Y no solamente en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, ni también en aparte de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, donde se aparece Jesucristo como el testigo fiel y verdadero, se aparece en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, como aquel que monta
el caballo cuyo nombre es fiel y verdadero. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, dice que estas palabras son fieles y verdaderas. Jesucristo es verdadero, es el testigo fiel y verdadero. Cree en él, y quien cree en él no quedará avergonzado, nos dice la palabra del Señor. Muchas bendiciones.